Desde el pasado un mes de febrero y a lo largo de todo... Este mes de marzo, el pintor conocido como Marnai regresa al mundo expositivo, en concreto en el espacio Fraile y Blanco, con una exposición que se titula Silencios. Nosotros, hoy en Cantabria por la mañana, tenemos la suerte de tenerle con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lucía. Yo creo que la primera pregunta obligada: ¿qué nos vamos o qué se van a encontrar todos los espectadores en ese espacio Fraile y Blanco? Bueno, en principio es un tema diferente totalmente a lo que la gente está habitualmente a conocer y se llevan una sorpresa, puesto que van con el planteamiento de ver algo eh, de la obra de Marnai, pero es totalmente diferente. Acostumbrado a pintar playas marinas, bajamares y demás, ahora ya es distinto totalmente y he, y he ido a la montaña buscando el silencio. ¿Por qué precisamente bajo el título de Silencios, que a mí me encanta ese nombre? Bueno, precisamente porque donde yo me encuentro a gusto es ese lugar donde hay silencio. ¿vale? Eh, en un principio lo buscaba y lo sigo buscando a la orilla del mar porque es el, el motivo con el que yo me he relacionado constantemente, pero ya tratando un poco de cambiar de tema, he ido buscando esa misma, ese mismo sentimiento, digamos, donde allí lo encontraba. Ha sido en eh, la nieve, el, la pradera, el, las brañas altas de Cantabria. Y eso para mí es eh, lo que me transmite esa sensación que voy buscando y es lo que quiero transmitir al espectador. Además me comentabas, Marnai, antes de comenzar esta entrevista, que intentas también el hacer reflexionar ¿no? al, a todo aquel que se acerca a ver esta obra. Indudablemente. O sea, yo no pretendo representar digamos, el tema o el motivo que tengo delante de mis ojos, sino eh, transmitir el sentimiento que ese tema a mí me ha producido. La palabra silencios quiere decir que eh, cada uno de los cuadros es un silencio. He tratado de obviar incluso eh, el tema humano, que generalmente siempre en mis marinas metía alguna figura para humanizar el paisaje, pero en esta ocasión he tratado de obviarlo y dejarlo solamente en lo que es la sensación pura de lo que a mí me ha eh, transmitido ese lugar. Además, efectivamente, en ocasiones eh, vemos ese tipo de, de imágenes ¿no? que tenemos delante en la vida real, eh, como una montaña nevada, por ejemplo, y yo creo que ese tipo de paisajes nos evoca silencios inevitablemente. Efectivamente. O sea, eh, hay un escritor noruego eh, que es eh, mm, el más leído en Inglaterra que eh, ha hecho un aventurero también que ha hecho las tres cumbres más altas de europa del mundo perdón en el que estuvo 50 días en la antártida al principio él decía que nada más que veía bloques de hielo y nieve por todos los lados y que según iba transcurriendo el tiempo allí empezaba a ver matices de azules rojos verdes y él sentía como que el mundo a su alrededor había cambiado Indudablemente no era él el mundo el que había cambiado, sino era él. Era la sensación y la forma de sentir lo que tenía delante de los ojos. ¿Y cómo surge la idea de hacer esta exposición? Bueno, yo en principio eh, insisto como el mar era un poco temática eh, general en mi carrera artística, me planteé de alguna forma para evitar también encasillamientos o el tópico ese de que eh, solamente hago marina, que no es así. Eh, bueno traté de cambiar rotundamente. El planteamiento estético y, digamos, filosófico, es decir, lo que quiero transmitir a través de un tema u otro, es el mismo. Es una esta que podemos ver y que de hecho estamos viendo en imágenes en el espacio Frailey Blanco. Son todo obras inéditas. Las has eh, pintado para esta exposición Silencios. ¿Por cuántas obras está compuesta? Bueno, expuestas concretamente la sala hay del orden de 35, 40 y en una sala adyacente hay pues, el resto, hasta una totalidad de 60. Me suelo plantear los temas de una forma monográfica, lo mismo que en la exposición anterior se titulaba A la orilla del mar y eran todas las playas de Cantabria. En esta ocasión, Silencios lo he puesto al final digamos el título de la exposición, pero lo que eh, pretendía era, de alguna forma, buscar eso mismo en otro lugar. Me lo planteé como un tema monográfico y solamente es nieve, praderas, eh, niebla, es decir, ese eh, sitio bucólico de alta montaña. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en estas obras? Porque quizá muchas veces los espectadores, o bueno, eres un reconocidísimo pintor, pero quizá gente que no tenga contacto con este mundo del arte, quizá se piense que el pintar cuadros de ese tipo se lleve más tiempo, menos tiempo. ¿Cuánto tiempo realmente has estado trabajando para lograr estas maravillas que podemos ver ahora? Mira, eh, el, la pregunta tópica de mucha gente es ¿cuánto te ha llevado en eh, pintar este cuadro? el resultado de una obra de arte no es, digamos, el tiempo que has tardado en ejecutarla, sino el resultado final. Yo personalmente tardo más tiempo en plantearme la obra que en ejecutarla. Después, si tienes oficio, experiencia, una vez que tienes muy claro lo que quieres transmitir y cómo lo quieres hacer, para mí, por lo menos, es sencillo. Pero no es fácil. Es decir, aquello que parece fácil en una uh -huh. pincelada o que dices, si es que no tiene nada más que un rasgo, un trazo y demás, es más difícil eso que insistir sobre lo mismo y eso es cuestión de oficio o artesanía. Esta exposición, Silencio, supone, podríamos decir, eh, una nueva etapa en tu trayectoria como pintor. Bueno, no es eh, como una nueva etapa, sino es un nuevo tema. El tema, digamos que es el, el motivo de transmitir. Es decir, uno a través de eh, su obra, por ejemplo de Gas, eh, a través de sus bailarinas, de sus eh, carreras de caballos, eh, Botero con sus eh, féminas interés, eh, muy sí. voluminosas, cada uno trata de transmitir... Eh, algo, cada uno lo que se haya propuesto de una forma diferente. Para mí el tema no es el fin, sino la forma de, digamos, de llegar al espectador. ¿Y cómo es ese proceso creativo de Marnai, ese proceso desde que quizá tienes la idea, la pones en práctica hasta el resultado que podemos ver en estas exposiciones? Bueno, por ejemplo, yo hace dos, tres años me planteé eh, afrontar este tema. Una vez que yo eh, trato de afrontarle, me planteo cómo, de qué manera, y busco, digamos, lugares. Eh, me gusta y pretendo identificarme con el sitio, ir al lugar, eh, digamos que ese lugar a mí me produzca sensaciones y esa sensación que ese lugar a mí me produce es el que yo quiero de alguna forma transmitir al espectador. Y creo que lo he conseguido, puesto que eh, en el libro de firmas en el que cada uno allí expone lo que considera oportuno, para bien o para mal, todos emplean una serie de palabras que es unánime, que es paz, que es re relajación, que es eh, serenidad. Bueno, pues todo eso es lo que precisamente yo pretendo a través del tema que sea transmitir. ¿Cómo recuerdas tus inicios en este mundo del arte? Porque todos ya saben que Marnaies tiene una magnífica trayectoria profesional, un pintor reconocidísimo. Y yo, antes de preguntarte de que incluso cómo has evolucionado en este mundo del arte, ¿cómo recuerdas esos inicios? Mira, yo creo que eh, lo mismo que el músico eh, o el poeta... Eh, Tienes que tener o unas cualidades o se nace con una predisposición determinada. Yo desde pequeño siempre me gustaba dibujar, pintar, haciendo garabatos y todo eso. La primera exposición la hice en eh, lo que era información y turismo en la Plaza de la Porticada. Eh, había una sala de exposiciones que regentaba o por lo menos estaba al cargo del crítico de arte y escritor Leopoldo Rodríguez Alcalde. Eh, ahí fue un poco donde yo presenté mi primera exposición. Eh, lógicamente, cuando uno pinta y ve que aquello podía ser mm, puesto a disposición de los demás, yo para eso soy muy recatado, o sea, no pongo cualquier cosa eh, al, al, al criterio de, de cualquiera, sino que tengo que estar muy convencido de lo que presento. Si sí es cierto que hay una gran diferencia de lo que en un principio eh, hacía o era capaz de hacer, que yo consideraba que era lo mejor del mundo, a lo que hoy eh, estoy dispuesto o puedo ofrecer. Sí que es cierto que mi evolución ha ido más bien en eh, simplificación. Es decir, he tratado de meter menos elementos, pero con los pocos elementos que meto, digamos, decirlo todo. Es, es decir, el silencio a veces dice más que las palabras una exposición que como decimos y recordamos a todos los espectadores se puede ver a lo largo de todo este mes de marzo en el espacio Fraile Blanco y que además Marnay está teniendo un gran éxito. Pues sí, la verdad es que así lo demuestra eh, la afluencia de público, las notas que me dejan en el libro de firmas, el repercusión que ha tenido los medios de comunicación, yo por mi parte no puedo pedir más. Cuando uno trabaja y trabaja mucho y ve que aquello de alguna forma el fin para lo que has tratado de hacer mmm, ha dado su fruto, pues estoy muy satisfecho. ¿En qué horario la podemos visitar? Importante que se lo digamos a todos los espectadores. Bien, la exposición está en el espacio cultural Freyli Blanco, que está ubicado en el Río de la Pila, se entra por la calle Milacrosa número 3, por la parte de atrás, y el horario es de 7 a 8 y media, mmm, de lunes a viernes. Y una vez que cierre digamos, la exposición en, en este espacio Fraile Blanco, ¿es una exposición que vamos a poder ver eh, de manera itinerante, quizá en otras comunidades, en otros sitios, o por ahora únicamente tenemos la suerte de tenerla aquí? En principio, la suerte de tenerla aquí. Es decir, es algo que me he planteado para el espacio Fraile Blanco, eh, porque en un principio podía ser una exposición un poco, eh, digamos, retrospectiva, pero preferí hacerlo un tema nuevo. Eh, He llevado una exposición itinerante que era a la orilla del mar por la, la provincia uh -huh. de Cantabria o la comunidad autónoma, eh, comillas eh, casturiales Santander, Torre la Vega, eh, todas las playas de Cantabria y en este sentido no sé lo que dará de sí. Eh, tengo pendiente como proyectos, la próximo verano exponer en Suances, Valladolid está un poco ahora eh, ajustando fechas, no sé si plantearé un tema u otro o ambos a la vez. O sea, que tienes varios proyectos en mente. Sí, efectivamente. Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte en Cantabria por la mañana, poder conocerte personalmente y conocer más de cerca esta magnífica exposición que recomiendo a todos los espectadores, Espacio Fraile Blanco, con esta exposición Silencios. Y te esperamos cuando quieras de nuevo en el programa con nuevos proyectos. Gracias, Lucía, es un placer y muchas gracias por haberme llamado. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.